Bueno. Loco, la tiró, no jodas, creo que le empujó, loco. Oiga, tita, disculpe, ¿cómo se llama? ¿Qué le interesa? Ah, qué bonito nombre. Así se llama mi hermana, fíjese. ¿Qué le importa? Ah, oiga, pero no sea tan grosera, sino más quiero que conversemos porque se va a ver feo que estemos los dos sentados en el mismo barco y que estemos callados. ¿Yo qué tengo que hablar con usted si yo ni lo conozco? Full. ¿Qué pasó? ¿Estás viendo lo mismo que estoy viendo yo, loco? No sé, fíjate. ¿Por qué? Allá, mira. Ah, sí, la chavala esa. Sí, hombre, con ese vato, mira. Y ese era el novio, ese seco viejo. Pues, yo pienso que ese teleco es el novio de ella, porque para que estén ahí tranquilitos, relajados en la esquina, ¿me entendés? Esperando carro, ¿dónde están? Oiga, cuando uno habla con una persona es para conocerse. Si la conociera, yo le hubiera dicho su nombre o le hubiera dicho cómo está su nombre, ¿me entiendes? Pero como no la conozco, quiero ser amable con usted y quiero saber cómo se llama. Pues que no me interesa hablar con usted, señor. Está bien, pues. Y si se mira, mule montuno ese va. ¿Será que tiene pisto? Pues mira, loco, si tuviera pisto, no estuviera ahí en la esquina esperando. Vea, tuviera su propio carro, va. Por eso, el que tiene billete tiene su propio carro, loco. Oiga, ¿y hacia dónde se dirige? Ay, ¿qué le importa? Usted sí es insistente, ¿verdad? Pueda que le parezca insistente, pero no, nada más quiero entablar una conversación de amigos. ¿O es que la dejó su marido? Ay, yo no tengo marido, yo estoy soltera. Qué bueno, mire, ya me contestó la primera pregunta. Ay. Pero a veces las apariencias engañan. Eso sí es cierto. ¿Verdad? Está un poco caliente, mire, ¿no quiere que le preste mi sombrero para que no se queme? ¡Uy! Hasta piojos ha de tener usted. Ni quiera Dios que me le pase a mi lindo cabello. No, hombre, y mira como que están discutiendo, vos. Fíjate que eso estoy viendo yo, como que están peleando, loco. Y mira, ve, ¿sabías vos que las mujeres, loco, cuando están peleando con el marido, con el novio, con quien sea, loco, son facilitos de acapararla, loco? Sí, es cierto. Es como cuando una mujer está tomada, cae de voladita, loco. Facilito. Lamento informarle que ya me tengo que ir. Pues ya rato se hubiera alargado. No, mire, es que le quiero... Mire que me quiero tomar una foto y no quiero que salga. Ey, mira. No, ¿qué pasó? Loco, la tiró, no jodas, creo que le empujó, loco. Miró. Pues mira, ve. No. Esto era lo que me quería decir este tostado viejo, viejo cerote. Me dejó caer. Ay, mi teléfono. Ay, Dios mío. Ay, ¿será que me rompe una costilla? Le vamos a agarrar arriba a ese viejo entonces. Vamos. Aquí va, espérate. Ay, que me duele. Ay. Y se fue y no me va a ayudar. Ay. ¡Opa! Viejo seco, ey. ¡Ey, loco! ¡Ay, allá van aquellos muchachos! ¡Ojalá le den duro a ese viejo seco! ¡Ay, mi espalda! ¿Sí viste lo que acabas de hacer allá con la muchacha? Yo no hice nada, vos. Pues la tiraste, ¿no viste que está llorando? ¿Por qué no fuiste a ayudarla? ¡Sí, hombre! ¡Qué bárbaro vos, hombre! ¡Qué bárbaro! ¿No viste que ella es una muchacha, vos? Y a la muchacha no la golpean, vos. ¡Mire! Mira, ¡no! Mire. ¿Cuál? ¡Mira, ni que nada! ¡Déjeme explicarle! ¡No! ¡La hiciste mal! ¡Lo hiciste muy mal! ¡Viejo seco! Si no me dejan hablar, no se van a dar cuenta de lo que realmente pasó. Sí, denle duro por mí, denle. Vamos a ver qué hacen con ellos. Ay, mi espalda. No me importa, mira, a una mujer nunca se le debe lastimar por nada del mundo, y mucho peor a una muchacha tan bonita como esta. No, hombre, tremendo empujón que le pegó esto. ¿No te gustan a ti las mujeres o qué? Ay. ¿Ah? ¿Ya puedo hablar? Habla claro. ¿No te gustan las mujeres o qué? ¿Ya puedo hablar? ¿Ah? ¿Hablar qué? ¿Qué? ¿Lo hubieras ido a ayudar o anda a ayudarlo? Mira, golpealo a nosotros. Antes que hable, siquiera anda a pedirle una disculpa. No voy a ir, vayan a levantarlo ustedes. Mira, que ustedes no saben lo que pasó ahí. Machista que es este viejo, mira. Mire, para empezar, yo traté de ser amable con la muchacha. Un montón de veces la saludé, me dijo que no me importaba, le pregunté su nombre. Cuando yo me iba a levantar, obviamente yo sabía que el banco se iba a levantar. Yo traté de decirle, le dije, ya me voy. Y me dijo, ¿a mí qué me importa? Váyase, ya rato se hubiera ido. No, le digo yo, es que le quiero. Váyase, me dijo. ¿Y qué esperan? ¡Dele! ¡Ya! ¡Dele duro! ¡Dele! ¿Qué esperan? Ay. Entonces yo me vine. Y obviamente al levantarme yo, el banco se iba a ir de lado. Eso era lo que yo le iba a explicar. Pero como ya no me dejó, pues yo me levanté. Y la muchacha se cayó. Pero no fuiste vos que la tiraste. No, si quieren le pueden ir a preguntar a ella. Yo no la tiré, ella solita se cayó. De la que te salvaste, muñeco, de la que sí, te papá. Salvaste. No sabes todavía. No, yo no le tengo miedo a ustedes. Lo único que venga, no me pueden favor, acusar venga. De lo que no vieron. Vamos a preguntarle bien, ¿cierto? Me están hablando.
Ah, de seguro le van a dar delante de mí. Qué bueno, voy a disfrutar que le den en esas costillas el flacucho. Háblale, que se venga. Ahí viene, ahí viene. Miren, les voy a dar un consejo de amigo que dice la Biblia. No hables con tu boca lo que no ven tus ojos. Ustedes no vieron que yo la tiré. Para no, no, eso no lo vi, pero vi cuando ella cayó y que no la ayudaste. Ahí viene. Sí, hasta yo le voy a dar duro cuando esté en el suelo. Le voy a dar duro a esos huesos. Te vas a ver. Llámala para que vea de verdad lo que es. Mira, está cogiendo, viene, mira, ve. ¿Qué? ¿Qué? ¿No le van a dar? Mire, ve, antes de darle a este flaquito, primero le queremos preguntar de que es cierto que él dice que él estaba tratando de explicar a usted de que se iba a levantar del asiento y usted no le dio chance y que lo trató mal, que usted fue muy grosera con él y por eso él no le explicó a usted que el asiento se bambaleaba. Bueno, la verdad es que sí, él me estaba tratando de decir algo, pero yo no lo dejé que hablara. Me caí, me golpeé la espalda. ¿Viste? Ah, no. Pues ahí, ¿sabes qué? Tenía razón él. Bien hecho, flaco. No, está bien, no, sí, no, tenía no. razón. Así quieren estas mujeres, sí, que por presumida. ¿Cómo? Hombre. No le... ¡Ay! Mi espalda, mi teléfono. Desgraciado. No les pasa por creídas, mujeres. Exactamente. Sí, la verdad, yo trataba de explicarle que se iba a caer, pero nunca me hizo caso. No, hombre. No, una disculpa, jefe, la verdad. Sí, sí. Bueno, ahí los veo, muchachos. Discúlpeme. No, hombre, y vámonos por aquí, jefe. No, ahí hay mucho lodo. Y es peligroso. No, no se preocupe que ando por cualquier... Ah, no, no. Cuídese. Está bueno, está bueno. Está bueno, vamos. Hijo de puerca. Es loco. ¿Viste lo que andaba? Viste el cohete. De la que nos salvamos, bruto, por andar de metido nosotros, vos. Mira, a veces eso le pasa a uno por maje, mira, por andar defendiendo mujeres que no, ni le van a parar bola a uno nunca, mujeres creídas, y un par de cuetazos. Por andar de caliente, es decir, porque no fuimos de por gusto ahí, era para ver si acaparábamos algo. Démosle gracias a Dios que ese hombre era humilde, loco, porque exacto, mira que lo empujé, loco, imagínate. No, vámonos.